Es un gusto recibir hoy a Patricia Bullrich aquí en Mendoza, en este momento tan especial que está viviendo la Argentina, a pocos días de una elección trascendental. Muy brevemente voy a decirles dos cosas nada más, dos reflexiones, porque queremos escuchar a la candidata. La primera es que Patricia representa los valores con los cuales estamos gobernando en Mendoza desde el 2015 junto a Alfredo Cornejo, junto a los intendentes, legisladores, funcionarios. Esos valores de austeridad, de buena administración, de cuidar la plata de la gente y que esté en obras y en buenos servicios son los valores de Patricia. Por eso le vamos a pedir que nos acompañen. Y esos valores hacen que los gobiernos sean buenos. Y cuando Patricia gobierne la nación, va a cambiar la economía, que es lo que todos, a lo que todos nos importa, que la gente esté mejor, pero se va a hacer con un buen gobierno, y el buen gobierno lo puede llevar adelante junto por el cambio. Y la segunda reflexión es muy simple, muy sencilla. A los mendocinos y a las mendocinas nos conviene que Patricia Bullrich sea la futura presidenta de la Argentina. A mí me tocó gobernar con un gobierno de un signo político distinto, pero que no respeta las instituciones, que nos discriminó de todas las maneras posibles. A los mendocinos nos conviene que gane Patricia Bullrich para que junto a Alfredo Cornejo, junto al gobernador electo de San Juan, de San Luis, que nos acompañen acá, todos juntos hagamos una Argentina distinta. Muchísimas gracias.
Escuchamos a continuación al gobernador electo de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Acompañado por la vicegobernadora electa, Eve Casado. Muy bien, qué linda convocatoria. Quiero decirle que en el 2019 nos juntamos aquí y dimos vuelta a la elección en Mendoza. Así se hace. Muy bien. Bueno, yo solo... Yo quiero... ¡Hola! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos! Quiero decirles que aquí en Mendoza necesitamos un buen gobierno nacional para crecer, desarrollarnos, y no da lo mismo uno que otro. No da lo mismo que sigan los mismos que nos llevaron a este caos. Y no da lo mismo apostar al un salto al vacío que no sabemos dónde nos lleva. No da lo mismo para Mendoza una cosa que la otra. No da lo mismo. Por eso queremos pedirles a los mendocinos un voto de confianza. Queremos pedirle un voto para Patricia Bullrich, presidenta de los argentinos. Se siente, Patricia, presidenta. Presidente, se siente, Patricia, presidente. También decirles a los mendocinos y a ustedes para que recorran la provincia pidiendo el apoyo de aquí al domingo. Transmitirles claramente, no estamos para darnos el lujo de perder 4 años más de desarrollo en la Argentina. Es mucho lo que se juega el país y es mucho lo que se juega Mendoza y los mendocinos. Necesitamos crecimiento, empleo, necesitamos trabajo, inversiones. Y eso no viene de la mano del kirchnerismo y de Massa. No viene de la mano de él, ya sabemos. Y tampoco viene de la mano de los que nos ofrecen un salto al vacío sin importar lo que venga. No es lo mismo. No es lo mismo. Estos próximos 4 años debemos aprovecharlos para crecer, para desarrollarnos. Estos 4 años es indispensable tener un gobierno serio que promueva el cambio, pero que sea un cambio para siempre, no un cambio para un ratito y con más incertidumbre. Necesitamos
un cambio seguro, un cambio que nos dé certidumbres, no más incertidumbres, no más inseguridad. Necesitamos ese cambio y lo necesitamos con liderazgo fuerte, con coraje, con trayectoria. Conozco a Patricia hace mucho tiempo. Está forjada en el coraje, en las luchas y en la convicción. No es una arribista que llegó a la política ahora para descubrir las cosas que están mal. Es una persona preparada que tiene convicciones, tiene trayectoria y puede explicar de dónde viene. Quiere cambiar la Argentina. ¿Y tiene con qué? ¿Tiene con qué? Porque tiene el coraje suficiente. ¿Y saben qué? Porque los tiene a ustedes. Y nos tiene a nosotros 10 gobernadores apoyándola. No la pueden. No se puede comparar. No se puede comparar cualquier fuerza que promueva el cambio con Juntos por el Cambio. Acá hay poder político, acá hay equipo, acá no vamos a improvisar el 10 de diciembre de lo que hay que hacer en la Argentina, en la economía, en la política exterior y en cuidar nuestras fronteras. No hay ninguna improvisada acá en este programa. Patricia sabe qué hacer y tiene el apoyo del poder político suficiente para cambiar este país. Y los mendocinos tenemos un adicional. Por un lado, nuestra economía depende mucho de instrumentos nacionales, de infraestructura nacional, de logística nacional. Dependemos mucho de eso. Y por eso no nos da lo mismo que gane uno que gane otro. Tiene que ganar Patricia Bullrich el domingo 22 de octubre. Pero además, tenemos un adicional. Llevamos un candidato a vicepresidente mendocino, como es Luis Petri. Un elemento adicional para pedirles el voto a los mendocinos. Un elemento adicional. Pero además de eso, reafirmamos nuestro equipo. 10 gobernadores es mucho más de lo que tuvimos en la otra oportunidad, cuando efímeramente nos eligieron los argentinos para gobernar el país. 10 es el doble de lo que tuvimos en la anterior oportunidad. Ahora garantizamos cambios sostenidos en el territorio. Vamos a tener diputados y senadores en mayor cantidad que en la otra oportunidad. Hemos aprendido de los errores y también de los aciertos de ese efímero gobierno. Venimos a cambiar la cultura del país, pero en serio. Venimos a cambiar la economía, las instituciones, para que la Argentina vuelva a ser un país líder en el mundo. Cuando uno ve cómo nos destacamos en deportes de alta competencia, en la ciencia, en la técnica, dice qué gran país tenemos. Pero administrados estos últimos 20 años, 16
por unos improvisados, por unos faltos de capacidad, faltos de escrúpulos y corruptos ladrones. Este país merece una presidenta como Patricia Bullrich. Merece un gobierno de coalición que represente los valores no solo de la libertad, sino también del progreso social y del ascenso social, como tuvimos hace más de 50, 60 años. Y es Patricia la que brinda todas esas respuestas para esos valores. Es Patricia la que tiene un equipo, es Patricia la que puede darle a la Argentina esperanza de progreso como se merecen la mayoría de los argentinos. Quiero pedirles a Mendoza el voto por Patricia Bullrich este domingo. Y a los mendocinos, desde ya, junto a Eve Casado, queremos agradecerles el apoyo del 22 de octubre, pero también decirles que necesitamos un esfuerzo más. Mendoza, les garantizamos que va a estar bien administrado en los 4 años que viene, pero sin duda los resultados de estos 4 años serán muy superiores. Si en la presidencia tenemos una mano amiga, una mano de convicción, una mano de coraje, una mano de honestidad, una mano de transparencia y una mano de liderazgo como Patricia Bullrich. Muchas gracias. A continuación, escucharemos... Y quiero pedirles un aplauso para 2 gobernadores de nuestras hermanas provincias vecinas que nos están visitando y con los cuales comprometemos un trabajo integrado. Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, que nos está acompañando. Y Claudio Poggi, gobernador de San Luis. Muchas gracias. Ahora escucharemos al candidato a vicepresidente de la República Argentina, el mendocino Luis Petri. Muchas gracias a todos por estar esta tarde en el Parque O'Higgins. Mendoza y Cuyo ha sido declarada zona libre de aftosa y también zona libre de la mosca del Mediterráneo. Y yo lo veo a Marcelo, lo veo a Claudio y lo veo a Alfredo y digo, Cuyo es zona libre de kirchnerismo. Y a partir del domingo que viene, la Argentina con Patricia Bullrich va a ser libre de kirchnerismo. Pero para eso es imprescindible que hagamos un esfuerzo más. Es absolutamente necesario que hagamos más de lo que el deber manda, que salgamos a buscar a todos los que no fueron, a todos los que se quedaron en sus casas, a todos los que quizás votaron por otras fuerzas políticas, que quizás votaron por Milei pensando a partir de ese voto en darle un castigo a la dirigencia política. Y a esos mendocinos y a esos argentinos que con su voto quisieron castigar a la dirigencia política, le tenemos que decir
que en estos 20 años no todos tuvimos la misma responsabilidad y estuvimos del mismo lado. Estuvieron los que saquearon la Argentina. Estuvieron los que se la llevaron. Y estuvimos los que lo denunciamos. Y ahí estuvo Patricia Bullrich denunciando corrupción junto a Lilita Carrió y a Margarita Stolbizer. Estuvieron los que atentaron contra el campo y contra las economías regionales, contra Mendoza. Y estuvimos, y estuvo Juntos por el Cambio, para defender al campo, para defender a las economías regionales. Estuvieron los que se quisieron llevar puesta la justicia y la quisieron colonizar para garantizarse impunidad. Y estuvimos nosotros con la gente saliendo a las calles a defender la independencia del Poder Judicial. No fue solo Juntos por el Cambio, fueron millones de argentinos. Estuvieron los que firmaron el memorándum con Irán y estuvimos los que lo denunciamos porque estábamos pactando con los que habían cometido el principal atentado terrorista en la República Argentina. Y así estuvimos marchando por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Y fuimos todos nosotros contra el kirchnerismo. Y en la pandemia estuvieron los que nos encerraron y se robaron las vacunas. Y estuvieron en Joden Olivo. Y estuvo Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio defendiendo las libertades individuales y defendiendo el derecho a que nuestros chicos vayan a la escuela. Por eso les tenemos que decir a los argentinos que nosotros siempre estuvimos del mismo lado, defendiendo los derechos de los argentinos, defendiendo la Constitución, defendiendo las libertades individuales, defendiendo los valores de la República. Simplemente para terminar, cuando nos pregunten por qué votarnos, les tenemos que decir que nos tienen que votar porque tenemos una líder con coraje, con decisión, que enfrentó a las mafias, que enfrentó al narcotráfico, que salió a luchar por todos los argentinos, pero que además es honesta, es íntegra, tiene ficha limpia. Necesitamos un presidente honesto. La grieta es moral entre los que se roban la Argentina y los que defienden y luchan contra la impunidad. Pero además de tener una líder con coraje, tenemos un programa económico que lo explicaba Melconian, que es capitalista, que es occidental, que es federal porque tiene en cuenta las economías regionales y que es progresista y que va a luchar por derrotar a la inflación. Y tenemos el único frente político en la República Argentina que es representativo, que es republicano, que es federal y que es democrático. Que es Juntos por el Cambio. Y tenemos un programa. Y ese programa es nada más y nada menos que el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. La vamos a defender a la Constitución Nacional. Y ese programa se resume en ese preámbulo que nos decía que tenemos que constituir la Unión Nacional, que tenemos que afianzar la justicia, que tenemos que consolidar la paz interior, que tenemos que proveer a la defensa común y que tenemos que promover el bienestar general para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es ahora y es para siempre, es con Patricia. Vamos todos el domingo a cambiar la Argentina. Muchísimas gracias. Señoras, señores, a continuación escucharemos a la candidata a presidenta de la República Argentina, Patricia Bullrich. Gracias.
Gracias, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, al gobernador electo de San Juan, Marcelo Rego. Gracias, Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis. Gracias, Ulpiano. Gracias, Alfredo, gobernador electo, intendente electo de la capital y gobernador electo de Mendoza. La vicegobernadora, el gobernador de Mendoza, el vicepresidente y todos los que ahora se han sumado, ¿no? Todos los miembros de la lista. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en esta tarde mendocina. Yo quiero decirles que soy muy consciente de lo que estamos viviendo los argentinos. Soy muy consciente de lo que estamos sufriendo los argentinos. Todos los argentinos sentimos en nuestro corazón tristeza. Es una tristeza que nos atraviesa. Después de 20 años de kirchnerismo, tenemos miedo a andar por la calle. Tenemos miedo a que maten a un chico por un celular. Tenemos miedo a que usen las aulas para adoctrinar a los jóvenes y a los chicos, y no para educarlos. Tenemos miedo a que corten calles y rutas. Acá en Mendoza no pasa. Tenemos miedo a que bloqueen empresas y muchos trabajadores se queden sin trabajo. Y que se lleven el trabajo de tanta gente. Tenemos miedo que sigan robando y se metan el país en el bolsillo. Nos duele fuertemente que nuestros mayores, nos deshonra que nuestros mayores tengan jubilaciones de hambre. Nos duele en el corazón. Nos duele profundamente que nuestros hijos, que nuestros nietos piensen en irse del país. En esta Argentina del miedo y del dolor, el kirchnerismo además nos quiere amputar el futuro. Hace muchos años que nosotros luchamos juntos. Recién lo dijo Luis con todas las palabras. Hace muchos años que nos escuchamos, que nos abrazamos, que estamos juntos, porque compartimos valores, porque somos la única fuerza democrática que cree en la Constitución republicana y que cree en la libertad en este país. Ustedes saben perfectamente que yo siempre he luchado contra las mafias. He luchado contra las mafias sindicales. He luchado contra los kirchneristas corruptos. He luchado contra el narcotráfico. Nunca aflojé. Nunca di el brazo a torcer. Y ahora, en este momento, en el que me toca este rol histórico de ser la candidata de Juntos por el Cambio, aquí en Mendoza, bajo nuestra cordillera, les digo que nunca voy a dar un paso atrás. Por eso les quiero decir, mendocinos, cuyanos, argentinos, que en este momento les puedo asegurar que la pesadilla que hemos vivido se termina. Se termina y se termina para siempre. Y yo estoy acá
gracias a la fuerza que hemos mantenido en los buenos momentos y en los malos. Estuvimos juntos cuando perdimos una elección y a pesar de eso salimos a la calle a ratificar que esta fuerza política es una fuerza que tiene principios y que no se vence ante nada. E hicimos las marchas por todo el país. Y ahora estamos juntos. Estamos juntos en esta batalla final de una mafia que secuestró 20 años a la Argentina y que nos tomó de rehenes a todos los argentinos. Se robaron todo, nos hundieron hasta el final, nos destruyeron. Ahora no podemos torcer el brazo, no nos podemos dejar vencer. Tenemos que tener toda la fuerza, todo el coraje, toda la decisión, mendocinos, para salir adelante en este momento y ganar el domingo. Estamos de pie. Estamos de pie y juntos para construir una Argentina donde tenemos la oportunidad histórica, porque tenemos la fuerza política más importante que el cambio tuvo en la historia de la democracia. Nunca tuvimos más fuerza que ellos. Hoy tenemos más fuerza, más poder, y ese poder va a hacer que cambiemos la Argentina de una vez y para siempre. No es el poder del dinero, no es el poder de la corrupción, no es el poder de los que reparten heladeras en las elecciones, no es el poder de los que dan plata en las elecciones, no es el poder de los sistemas feudales. Le ganamos a todos esos sistemas, desde el Chaco hasta San Juan, hasta San Luis, le ganamos en Santa Fe, les ganamos a todos los que pusieron todo el dinero, les ganamos con la legitimidad social de un pueblo decidido a un cambio profundo. Y yo siento el respaldo de poder gobernar contra aquellos que se agazapan, se guardan con 138% de inflación. En vez de decir estamos mal, dicen vamos a estar mal cuando suba Juntos por el Cambio. ¿Por qué? No se animan a decir que están mal ahora, porque ellos no están mal, está mal la gente. Ellos están bien porque son los que se llevaron la Argentina. Y están agazapados, esperando. Pero esta vez tenemos 10 gobernadores, 500 intendentes. Vamos a tener mayorías en el Congreso, Juntos por el Cambio. Es la fuerza política que necesitamos para dar vuelta a la historia en la Argentina. Porque ellos siempre dijeron, ellos siempre nos condicionaron, nos extorsionaron. Y nosotros, paso a paso, fuimos construyendo esta fuerza política que hoy les dice: no les tenemos miedo, tenemos la capacidad de vencerlos en el campo de batalla, en las fábricas, en cada lugar. Vamos a entrar a cada lugar, a cada rincón de la Argentina que esté tomado por las mafias y los vamos a sacar de sus guaridas. Ahora son ellos los que tienen miedo. Por eso, argentinos, la mafia tiene miedo. Es la mafia la que tiene miedo. Tiene miedo de perder su privilegio. La mafia tiene miedo.
perder sus privilegios. Tienen miedo de ir a la cárcel. Porque saben que han destruido a la Argentina. Argentinos, la mafia tiene miedo. Es el momento. Por eso quiero ser presidente. Quiero ser presidente para sacar a la Argentina del pozo que todos los días, todos los santos días, Massa y Cristina Fernández de Kirchner cavan un poco más. Pero les quiero decir, el otro día les hice una pregunta, le hice una pregunta a Massa en el debate. Le dije, Massa, ¿cuándo van a dejar de afanar? Y como no me contestó, le contesto yo. Van a dejar de afanar el 10 de diciembre cuando lleguemos al gobierno. Ahí, nunca más. Porque le quiero decir una cosa a los Massa, a los Baradel, a los Moyano, a los Barrio Nuevo, que ahora está con Milei, encontró un nuevo socio. Les quiero decir a los que traban la Argentina, a los que se llevaron, a los que no construyeron rutas y se llevaron la plata, a los bolsos de Lázaro Báez, a todos, les quiero decir que conmigo se acabó la joda. El que afana va preso y no hay tu tía. Yo les propongo un cambio verdadero, un cambio definitivo. Esta Argentina arruinada, ultrajada, no se arregla con más de lo mismo. A Massa. A Massa, lo único que le importa y se le ve en la cara es su ambición de poder. Vos no le importás. ¿Queda claro? Cuando vas al almacén y lo sufrís todos los días, que vos no le importás. ¿Queda claro? Mientras estamos acá, en este momento, acá un rato acá, volvés a comprar algo y está más caro. Y a Massa no le importa, y a Cristina Fernández de Kirchner tampoco. No le importa lo que le pasa a los argentinos. Desde que Massa es ministro y gobierna, estamos cada día peor. Estamos más pobres, con angustia, y esta angustia nos crece día a día. Pero el domingo tenemos que cambiar la angustia por fuerza, la angustia por decisión, la angustia por convicción, la angustia por lo que vamos a hacer en el país. Por eso yo digo, Argentina tiene todo y los argentinos no tenemos nada. Porque en el medio, lo que te falta a vos es lo que tienen ellos. Es la que gana 9 millones de pesos en el Banco Nación. Son los ñoquis de la Cámpora que coparon todo el Estado. Son los socios de Insaurralde. Es Insaurralde. Ese día, ¿cuántos jubilados hay acá? Levántenme la mano. Bueno, yo les quiero decir que un día del barco de Insaurralde son 7 años de tu jubilación. Esa es la vergüenza de estos corruptos. Se llenaron la plata, los bolsillos con tu plata, con tu dinero. Hace 20 años que crece el Estado. Ahora, ¿crecen los servicios? Crece la educación, crece la salud, crece la seguridad. ¿Están mejor nuestras Fuerzas Armadas? No, ¿dónde está esa plata?
en los bolsillos de ellos, en las casas que se compran. ¿Algún argentino hoy puede comprar una casa? ¿Alguno puede alquilar? Y ellos se compran las mejores casas, alquilan las mejores casas y hacen del dinero de la gente el desastre. Por eso, conmigo estos chorros van presos. Pero también es importante decirnos que esta Argentina no se arregla con ideas extravagantes. Las ideas de Milei, y lo voy a decir con todas las palabras, son malas y son peligrosas. ¿Por qué? ¿Por qué son malas y peligrosas? Porque primero, la dolarización no se puede llevar a cabo. Es mentira. Seríamos el país más pobre si dolarizamos, porque no tenemos dólares, con lo cual es imposible. Y él, además, como estaba solo y no tiene respaldo, transó con lo peor de la mafia. ¿A Barrio Nuevo dónde lo tiene? Adentro. Adentro. Y yo digo además, a mí me preocupan algunas de sus ideas. Por ejemplo, me preocupa mucho que él no crea en la educación pública, que nosotros los argentinos la llevamos en nuestro ADN. Vengo de la provincia de San Juan, de la tierra de Sarmiento. Nosotros llevamos la educación adentro de nuestro ADN. Nosotros creemos que hoy, aunque tengamos una tragedia educativa, necesitamos 190 días de clase, ni uno menos, sin huelgas, sin paros, con los alumnos en las aulas son sagradas, la calidad educativa es sagrada, los docentes tienen que estar al frente de las aulas, los tenemos que ayudar y correr a los mafiosos que en el medio, como Varadel, nos quieren destruir la educación. Vamos a recuperar la educación pública y gratuita para todos los niveles en nuestro país. Eso creemos los argentinos. ¿Y eso lo vas a hacer siendo amigo de Barrio Nuevo? No, muchacho, no es así. No es así, yo los conozco más que nadie. Yo los combatí, yo los peleé. ¿Y a cambio de qué hoy le van a poner fiscales? Y me preocupa una cosa más. Quiere desregular las armas. Imagínense las mamás que están acá. Que ahí ponen una manta para acá. Ponen una manta, hola, ponen una manta y venden armas. Y eso es de regular las armas, las puedes vender en cualquier lado. No tenés que pedir un psicotécnico, no tenés que pedir un análisis psiquiátrico. ¿Qué pasa cuando vemos que en Estados Unidos entran con armas y matan a los chicos en las escuelas? Porque las armas se venden libres. ¿Nosotros queremos eso para nuestro país? No, entonces... ojo, porque eso es lo que dice su plataforma. Y cuando él dice que vos podés vender un órgano, yo que fui ministra de Seguridad, conocí, uno del Ministerio de Seguridad conoce las peores cosas, lo peor del ser humano. Y conocí todos los informes en Interpol que te cuentan cómo es la venta de órganos en el mundo. Te secuestran, hay trata de personas, te sacan un órgano, te matan, te tiran y después venden el órgano. ¿Nosotros queremos vivir en esa sociedad? ¿Alguna mamá, algún papá, algún abuelo, alguien quiere vivir en esa sociedad? Entonces, tengamos y leamos bien cuáles son las ideas que tiene Milei. Nosotros queremos un cambio, pero sobre los valores que tiene la Argentina. Los valores del respeto al ser humano, los valores que nos han fundado como nación, los valores de nuestra Constitución, como recién recitaba el preámbulo Luis Petri. Me hizo acordar a Alfonsín cuando recitaba el preámbulo. Pero fíjense,
que nosotros le decimos tres cosas. Vamos a ordenar la economía. Vamos a desterrar la inflación de la Argentina. No se puede vivir con inflación. Con inflación no te compras una casa. Sin inflación te la compras. Sacás un crédito y lo pagás a 30 años. Con inflación no sabés cuánto te va a costar nada al otro día. Sin inflación los precios se mantienen. Con inflación podés planificar algo. Sin inflación podés planificar, pensar, ahorrar y pensar en qué vas a dejarle a tus hijos. Con inflación el dinero cada día vale menos. Por eso lo primero que vamos a hacer es pegarle dos torniquetes a la inflación. El primero es dejar de emitir, porque cada vez que la Casa de la Moneda emite, tu billete en tu bolsillo vale cero. Segundo, vamos a dejar de prestarle al Tesoro, porque el Tesoro es una cloaca que con los ñoquis de la Cámpora se come toda la plata. Tercero, vamos a hacer un presupuesto sin déficit y van a ver la cantidad de gastos que tiene el Estado, que está lleno de gastos escondidos, que cuando uno tiene que llegar a déficit cero para poder realmente bajar la inflación, va a encontrar cuevas de presupuesto que son impresionantes. Lo estamos estudiando paso a paso y van a saber lo que es el presupuesto argentino. Un verdadero desastre. Plata escondida por todos lados. Pregúntale a Fabiola, dicen por ahí. Vamos a caerle con toda la fuerza de la ley a los delincuentes en la Argentina. Basta de narcotráfico, lo vamos a combatir en cada lugar. No va a haber búnker que no vamos a voltear. Vamos a trabajar con los gobiernos provinciales, del gobierno nacional, para que el narcotráfico no se extienda en el país, para que las familias vivan con tranquilidad, para que salgan a la calle con tranquilidad, en conjunto, en coordinación, con cada gobernador, con cada ministro de seguridad del país, para lograr un país en el que los ciudadanos sean la prioridad. Primero los ciudadanos, las víctimas. Vamos a cuidar a los que nos cuidan y el que las hace, las paga, y las paga de verdad. Y vamos a cambiar el Código Penal. Secuestradores, violadores, asesinos, no van a ver más el sol porque van a tener condena de por vida. Se terminó. Se terminó de matar gente en la Argentina. Basta. La van a pagar de verdad. Y vamos a hacer un código para los menores. Porque cuando un menor mata, no puede volver a su casa el otro día como si nada pasara. Tenemos que lograr que ese menor tome conciencia de lo que está haciendo. Como uno le enseña a sus hijos en la casa, que cuando hacen algo mal, uno les enseña y después no lo vuelve a hacer. Son pocos los que repiten la conducta. Tenemos que ayudar a los chicos a que no entren en el delito. Ahora, si alguien mata, no puede volver a su casa como si hubiera aplastado, no sé, ni siquiera quiero nombrar, una cucaracha. Cualquier animal está mal matarlo. Entonces, es fundamental que cuidemos la seguridad de cada argentino, con una economía ordenada, con una educación ordenada, pagando la deuda que hay que pagar a los jubilados, con una decisión de hacer de la salud un bien público de calidad para todos los argentinos en cada provincia, interviniendo en el sentido de poder generar un sistema donde cada argentino, esté donde esté, se pueda atender si no está en su provincia. Un sistema circular que nos permita que si uno se va de vacaciones se pueda atender, que tenga esa posibilidad, que los argentinos usemos lo que tenemos en salud. Hoy hay pueblos en muchas provincias que no tienen pediatra. Hay muchos chicos que tienen
familias con matrimonios jóvenes, con chicos jóvenes, con chicos chiquitos, que tienen que ir 60, 100 o 200 kilómetros para conseguir un pediatra. Los médicos no quieren trabajar porque tienen sueldo de hambre, mientras los funcionarios de la Cámpora tienen sueldos altos. Vamos a dar vuelta a eso, al revés. Más plata para los médicos, más plata para los docentes, más plata para los policías, más plata para las Fuerzas Armadas. Por eso quiero ser presidente, porque llegó el momento del cambio verdadero. A los jubilados, que no son ninguno viejos meados, como les dicen, que la vivieron todas, que saben que explotando todo vamos a estar peor. ¿Nosotros queremos que nuestro país explote? Nosotros lo que queremos es cambiarlo, pero preservar todo lo bueno que tiene nuestro país. Porque nuestro país tiene cosas buenas, mediadas por una mafia que es la que tenemos que sacar. Por eso les pido, de corazón les pido, que me acompañen el domingo. Y les digo una cosa de acá al domingo. Díganle a la gente que hay una sola fuerza capaz de cambiar la Argentina. La Argentina, y lo aprendimos con mucho dolor, aprendimos que la única forma de ganarles y de mantenerse el poder es con más poder que ellos. Lo tenemos. Por eso, como tenemos el poder, falta una sola decisión. Ese poder que tiene cada ciudadano en su voto. A las mujeres que cuidan a sus familias, le quiero decir que no creen en locuras, que rechazan la violencia, que van a impedir que sus hijos salten a una pileta vacía porque saben que se rompen la cabeza. A los jóvenes les quiero decir que conozco su desesperanza, pero que tenemos que salir a construir lo que ha destruido el kirchnerismo. Y les quiero decir algo para que se queden tranquilos. Sabemos cómo salir de este pozo sin caer en el abismo. Sabemos cómo hacerlo. Yo estoy preparada para gobernar el país desde el lugar terrible que nos lo van a dejar. Si no hubiera sido así, nunca me hubiera planteado ser presidente de la Nación. Me lo planteé, porque dejen como dejen el país, yo estoy en condiciones de sacarlo adelante con todos los equipos que tenemos. Estamos cerca, argentinos mendocinos. Estamos cerca. Les pido algo. Tenemos una fuerza política, tenemos la decisión, tenemos el coraje, tenemos personalidad. Tenemos a todos ustedes. Nos falta algo. Nos falta tu voto, el voto de cada ciudadano. Vamos a buscar los votos de cada ciudadano. Vamos a decirle a los ciudadanos, nosotros sabemos cómo sacar el país de esta crisis. Y les digo, es ahora y es para siempre. Es ahora y es para siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos, con toda la fuerza. Tiene un look, ella dibuja mi destino.
A continuación, vamos a capturar este momento con una foto con todos los referentes que están sobre el escenario y ustedes. Ustedes que nos están acompañando. Los invitamos en este momento, ahora sí, a levantar sus banderas, a levantar sus carteles, a levantar sus manos. Desde aquí, desde el Parque O'Higgins, en la provincia de Mendoza.